Hola amigos, soy yo, Amadriadi, nuevamente con ustedes para mostrarle una nueva creatividad. El día de hoy vamos a hacer garland. Estos son dos PDF que tienen el precio de 20 centésimis y lo pueden comprar en mi tienda amadriadi.online.shop. Como pueden ver, son dos modelos, uno más grande y el otro pequeño. Todos los modelos son siempre en el tamaño de la hoja A4, muy fácil para ustedes de poder imprimirlo en casa. Lo que vamos a necesitar es papel de regalo, cartulina y papel de empaque. Así es que vamos a crear esta nueva idea. ¿Me acompaña? Como primer paso, vamos a tener que imprimir los dos moldes y lo vamos a recortar para poder calcarlo encima de nuestra cartulina. Entonces, vamos. Ahora que ya lo tenemos recortado, así, vamos a tener que recortar la parte interior, que es el triangulito de ambos. Vamos a hacer de la parte de aquí. Y vamos a cortar el triangulito en los dos garlands. Mucho cuidado, mucha calma, mucha tranquilidad. Bien, vamos a cortar en ambos y va a tener que quedar de esta forma. Ahora que ya lo tenemos, entonces vamos a calcarlo encima de un pedazo de cartulina. Yo estoy usando la cartulina blanca. Si ustedes desean, pueden usar la cartulina colorada o foamy, goma eva, feltro, pedazo de tela, lo que ustedes deseen. Aquí ya está calcado y está calcado. Este es el paso para las personas que no pueden dibujarlo y les es más fácil. Ahora vamos a cortar. Ahora que ya lo tenemos recortado, vamos a elegir qué papel vamos a usar. Yo tengo aquí reciclado papel de regalo, como pueden ver, papel brillante o papel de empaque. También tengo papel de decoupage reciclado de Navidad. Digamos, podemos elegir todo lo que deseamos. Ahora, el punto es que la parte interior, que serían estos dos triángulos que es aquí, debería de ser de una sola tonalidad. O si es de tonalidad en diseño, les recomiendo que la parte de la base sea de una sola tonalidad para que pueda resaltar. Ahora lo vamos a ver. Ahora que vamos a elegir el papel de regalo, yo he elegido este papel de regalo que va a ir en la parte de aquí. Pero para dar contraste a este, he elegido lo que es el papel de empaque. Ahora, el papel de empaque tiene dos cualidades. Una que es la parte brillante y la otra de aquí que la tenemos más opaca. Yo voy a elegir esta parte más opaca porque es mucho más rústico. Este de allí. Ahora este de acá voy a elegir el papel brillante para el grande. Como lo pueden ver aquí, el papel brillante para el grande y para el pequeño un contraste de color que también es brillante. Ahora lo único que vamos a necesitar es calcar. Voy a pasar esto aquí. Voy a agarrar mi lápiz rápidamente y lo voy a calcar. Como esta es la parte superior, tenemos que calcarlo por la parte de atrás, y como esta parte es la que va a estar de frente, vamos a tener que calcar por la parte de atrás para que sea la parte de encima. Entonces, ahora que ya está listo, vamos a
a cortarlo. Ahora que ya están recortados, les aconsejo que dejen algunos milímetros de más, así como están viendo aquí, para cuando se pegue no se sobresalga la cartulina. Entonces vamos a dejarle un poquito de más porque después lo podemos recortar bien. Dejamos un poquito más porque después lo podemos recortar bien para que no nos vaya a faltar un pedazo de papel. Ahora voy a usar una brochita y voy a iniciar a pegar todos. Les recomiendo que dejen secar bien antes de usarlo, por favor. Vamos a usar un poco de la PVA, el glue, que es muy bueno. Estos son para escolares. ¿Por qué uso la brochita? Porque así no va a quedar grumos. Entonces aquí lo vamos a pasar bien por todo el borde. Y ahora lo vamos a pegar. Con mucho cuidado, con mucha delicadeza, van a pasar sus dedos y lo van a hacer que se pegue para que quede bien y sin grumos. Esto que ha quedado aquí, no se preocupen porque después lo pueden recortar con la tijera. Y así hacemos todos los demás. Ahora vamos a recortar lo que son lo que está de más. Con mucha delicadeza con la tijera, por favor, porque recuerden que es papel de regalo o quizás están usando servilletas decoradas o papel de decoupage. Con mucho cuidado. Entonces, ahora sí, voy a quitar el exceso. Y es así como va a quedar la base. Ya está lista para poder decorarla. Aquí ya lo tenemos pegadito, como lo pueden ver. Y acá también. Entonces vamos a recordar que la parte de acá atrás tendrá que ir con el cordón, porque es un cardalán. Entonces vamos a usar un pequeño bastoncito para poder apoyarnos y poder doblarlo. Con mucho cuidado, por favor. Porque recuerden que es cartulina y papel de regalo o papel de servilleta. Entonces tiene que ir de una manera así y este igualmente aquí. De esta manera. Cuando lo peguen con la goma, tenga mucho cuidado de no cerrarlo todo para que pueda entrar el cordón. Vamos a acercar un poquito más para que se pueda ver. Que tiene que ir colgado de esta manera. Se cae porque no está cerrado. Vamos a agarrarlo bien para que lo puedas ver. Como sería de colgado, ¿verdad? De esta manera. Y el otro pequeñito sería de esta manera. Ahora, eso. Tienes que repetirlo y hacer uno grande, uno pequeño. Uno grande, uno pequeño. Bien, para decorarlo, te puedo dar una idea. Si no te gusta dibujar, puedes agarrar stickers o pedazos de tarjetas de Navidad pasada. Lo puedes reciclar también, letras o lo que tú desees, y lo puedes pegar en la parte de aquí.
así como lo estamos viendo. Ahora, si deseas, puedes usar el tape 3D, que son las almohadillas que le dan un resalte de tres dimensión, de tercera dimensión. Ahora te lo voy a mostrar, es muy fácil. Usamos rápidamente esto, sacamos la parte de encima y lo pegamos donde tú lo desees. Vaya. En este caso vamos a usar lo que es el carrito, porque es el mismo tonalidad roja que la parte de la base. Lo vamos a poner aquí. Sí, te quedan unos pedazos de estas partes. Te recomiendo usar siempre las toallas mojaditas para limpiar, y también para limpiar tu brochita. Así te queda bien fresca para la siguiente vez que la quieras usar con la goma. Bien, entonces ahora que ya la tenemos en 3D, lo puedes ver, se ven muy graciosos y muy bellos. Entonces lo vas a tener que repetir una y otra vez para que vaya tu Gardaland, que sería algo así. Y es así finalmente como se verían estas cadenetas. Claro, este es solo el inicio, porque debes hacer nuevamente el grande y el pequeño, el grande y el pequeño, hasta que tú lo desees, el largo o el ancho. Ahora, si no deseas repetir, digamos, este diseño, puedes agregarle las estrellitas. Estas estrellitas que le puedes poner en la parte de aquí. Vamos a mover un poquito aquí el cordón para que podamos dar una imaginación. Entonces puedes poner una estrella aquí y puedes poner la otra parte así. Y puedes jugar con las cadenetas. Claro, tienes que tener en cuenta que la distancia entre cada cadeneta tiene que ser aproximadamente de unos 3 a 2 centímetros. La su distancia de cada uno, para que cuando lo cuelgues no sean muy pegados, sean algo así. Ahora, si no te gusta esta estrellita, puedes usar el otro tipo de estrella que está también en el pattern. No te gustan estas estrellas, entonces puedes usar también lo que son los gingerbreads, que lo hemos hecho anteriormente. Y puede quedar tu garland de este tamaño. Estos pequeñitos los puedes usar también aquí, en vez de los stickers. Te estoy dando muchas formas de las que puedes decorar tu casa. Y es muy gracioso y muy alegre. Háganlo todos en casa y diviértanse creando con Amadreadi. Nos vemos a la próxima.